Hola a todos y a todas, bienvenido a una nueva edición. El lugar en el que hablamos con músicos experimentales, improvisadores y artistas sonoros. Hoy es un auténtico placer darle la bienvenida a Sergio Mercedes, un saxofonista, artista sonoro y músico experimental radicado en Buenos Aires. Buenas, Sergio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto conocerte. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, pues me gustaría iniciar esta conversación preguntándote acerca de, bueno, cómo se inicia tu trayectoria musical, no tan solo en el ámbito, digamos, experimental, sino, bueno, también en otras sendas que me consta que también has transitado, ¿no?, a lo largo de ella. En realidad comienzo tocando instrumentos de viento, no el saxofón precisamente, sino el bombardino, es un fliscorno barítono, en una banda municipal que funcionaba acá muy cerca de mi casa, que era para niños. Entonces comencé ahí, la facilidad y lo bueno de ese acercamiento es que te prestaban el instrumento, te lo podías llevar a tu casa, claro. Eran instrumentos viejos que tenían un montón de problemas, pero bueno, era una manera de acercarse a estos instrumentos que generalmente son muy caros y que es raro que tus padres te los compren así porque sí, sin saber si vas a seguir estudiándolos o no. Y sobre todo acá en Argentina, que siempre todo lo que está en precio dólar siempre fue caro. Así que fue un buen puntapié como para arrancar a tocar. Toqué un tiempito en esa banda, un par de añitos, y después ya directamente me inscribí en el conservatorio y empecé a hacer carrera en el conservatorio ya con el saxofón. O sea que ya lo elegiste después de esta experiencia, lo elegiste un poco como instrumento principal, ¿no? En realidad lo elegí de entrada, el problema es que no había saxos disponibles en la banda, claro. Entonces terminé tocando lo que había. Así que un tiempito, muy poquito toqué. Después toqué, me habían prestado un saxo barítono, fue el primer saxo que toqué, fue un barítono. Barítono, interesante. Y después ya me compré un tenor, que fue el saxo que siempre me gustó, por lo menos de entrada. Sí. Y a partir de ahí, bueno, supongo que también tendría, porque entiendo que estaba haciendo una educación musical, digamos, en escuela de música, y también, bueno, he leído que en ese momento, pues, progresivamente también iría descubriendo, pues, a esas grandes figuras del saxofón un poco que todos tenemos en mente, ¿no?, y que, con los que todos nos hemos encontrado, ¿no?, como, digamos, como Coltrane, Wayne Shorter, ¿no? Luego, posteriormente, pues también figuras ya más específicas dentro del ámbito de improvisación libre, como Evan Parker, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo vas descubriendo, digamos, un poco esa figura? Al poco tiempo de empezar a estudiar en el conservatorio, me di cuenta de que no era específicamente lo que a mí me interesaba, porque claro, era una carrera de saxofón clásico. Entonces me inscribí en una escuela que estaba todavía, funcionó hasta hace poquito, acá una hora más o menos de mi casa, que es la escuela de Walter Malosetti, que es un guitarrista que falleció hace unos años, muy importante del jazz más tradicional, ¿no? Pero bueno, era una escuela en la que había profesores de todo tipo de instrumentos, y comencé estudiando con un profesor que se llama Sergio Petravich, y a la segunda clase que nos vimos me dio dos vinilos, me dio Blue Train, Ah, claro. Y me dio Tenor Madness de Sonny Rollins. Y nada, fue así, a buena primera vista, escuché esos discos e inmediatamente supe que ese era el camino por el que quería ir. De hecho, era una música que yo había escuchado sin saber qué era. En ese momento, no, por supuesto que no era como ahora el acceso a la música, era muchísimo más difícil. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en esa época había señales de ajuste en los canales de televisión. A la mañana, que aparecía ese símbolo redondito, no sé si vos alguna vez viste lo que son, y ponían música de fondo, y muchas veces ponían jazz, bebop, o incluso free jazz, me acuerdo. Ah, sí. Oh. Y era una música que yo escuchaba ahí, había escuchado ahí, me encantaba, pero no sabía ni qué era. Y bueno, después cuando me prestaron estos discos, inmediatamente me di cuenta de que no la bombilla. Y ahí se empezó a abrir todo un camino, ¿no? Sí.
Luego también, pero dentro del ámbito de eso, porque eso, digamos, sí, es un jazz más clásico, pero posteriormente, o sea, ya, porque el saxofón obviamente pues, va generando un poco esa trayectoria propia que acaba desembocando en eso, pues digamos, la improvisación libre y en ese, pues, ¿cómo llegan más a esa zona, digamos? Porque es muy cierto que muchos pues se quedan, tocan saxofón y se identifican un poco con ese ámbito, pero no llegan a dar el salto, digamos, a esas sonoridades, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿cómo se produjo? Y dos cosas. A mí, primero, si hay algo que yo entendí de esa música, es que si John Coltrane viviese hoy, no tocaría la música que tocaba en ese momento. Y que de hecho, si hay algo que uno puede aprender del jazz, es que el jazz siempre va para adelante, nunca, nunca es, nunca es para atrás, nunca es rumiar algo que ya se tocó, sino. Y de hecho, mismo entre todos los músicos que tocaban jazz, los más importantes, siempre todos buscaban ese camino personal, particular, en el sonido, en la forma de tocar, en las composiciones, en las formaciones. Nada, si uno ve la discografía de Miles Davis, de Claro, sí, Coltrane, totalmente. bueno, y de tantos otros, uno ve como esa evolución siempre hacia el Sí, sí, futuro, sí, ¿no? sí. Primero esa, como esa pulsión que surge de escuchar y de analizar estas músicas. Y después mi primer acercamiento con músicas que incluían la improvisación más libre fue con un quinteto que se llamó Avión Negro, en el que tocábamos con Lucio Capese, Ah, claro, que es un músico conocido también del ambiente. sí. Y Lucio siempre fue un músico muy inquieto y que siempre buscaba discos, cosas, traía cosas, compraba discos afuera para escuchar, nos juntábamos a escucharlos. Él desde muy pibe ya hizo viajes, vivió en Italia en el 90, que ahí se compró su primer saxofón. En esa época por ahí escuchábamos músicas más cercanas a SM, por ejemplo, Ian ACM. Garbare, que era Sí, un sí, sí. saxofonista que nos gustaba mucho. Sí, claro. Y después, bueno, en otros viajes que Luis hizo a Nueva York, por ejemplo. Trajo discos, cosas que acá no se escuchaban, no sé, discos Claro. de Ico de Mori, discos de, por ejemplo, Blood Count, este grupo que tenía, ¿cómo se llama este saxofonista norteamericano que toca el alto? Bueno, ahora no me acuerdo, un saxofonista muy, muy, muy conocido, muy, muy conocido, y bueno, escuchábamos muchos discos de él y medio que el caminito fue a partir de Claro. ahí. Evan Parker y, por ejemplo, John Butcher llegaron un poquitito más tarde, Claro. más llegando cerca del 2000, 98, 2000. Ahí por ahí empezamos a escuchar un poquitito más esa música. Y bueno, y después nada, el camino se va haciendo solo, ¿no? Después Sí. viajamos en el 2000, viajamos con Lucio a Europa y. No, 2000, no, 2000, 2001, sí, por ahí. Fue más o menos la época de la crisis económica, de una de las tantas crisis económicas de Argentina. Organizamos una gira, que fuimos a varios países y ahí compartimos fechas con John Butcher, por ejemplo. Tuve la suerte de poderlo escuchar a él en dúo Claro. con Tony Bach y fue nada, me voló la cabeza. Me acuerdo Sí, que fue sí, una sí, sí. cosa increíble. Tocamos en un lugar que creo que no existe más, en Londres, que se llamaba Red Rose. También compartiendo con músicos de ahí. Eso fue como muy importante, fue como una gira que me abrió mucho, mucho el Claro. panorama y el escuchar músicas que yo estaba acostumbrado a escucharlas en CDs, escucharlas en vivo, ¿no? Y Sí, ver sí, sí. toda la mística del concierto. Ahora, hablabas de Lucio Capece, obviamente es una figura muy, muy importante. De hecho, bueno, tu primera reseña discográfica como tal es Casa, si no me equivoco, en el año Sí. 2008. Claro. Es un disco que se grabó en esta casa en la que yo vivo. Ah, ¿en serio? En ese momento yo la estaba arreglando. Esta es una casa que yo Ah. heredé de una tía abuela. Estaba medio en ruinas la casa. Yo la estaba arreglando Claro. todo. Estábamos con los tachos de pintura, con el cemento. Y grabamos acá mismo. Qué bueno. Y a Lucio se le ocurrió que ese podía ser un buen nombre. Y de ahí viene. Claro, porque en ese momento estaba en Berlín ya, supongo, o Lucio todavía ya estaba en ya Berlín. está en Berlín, claro. Yo estaba en Berlín, pero él viajaba, siempre viajó casi todos los años a visitar a sus padres que viven acá 5 cuadras de esta casa. Ah, soy casi vecino, ¿no? Sí, somos vecinos y siempre fuimos muy Claro. amigos.
Sí, de casi hermanos. Claro, pues ese disco es un disco que sale en 2008 en el Organized Music for Thessaloniki, una discográfica estupenda que por desgracia hace unos años. Y es un disco muy peculiar en el sentido de que bueno, creo que el segundo track es donde sí están los vientos un poco tanto como por tu parte como la suya, pero la primera es una cosa totalmente distinta, ¿no? Él está tocando el Fruity Box, ¿no? Tú estás ahí con el portaestudio, o sea, le sacáis una sonoridad de realmente, realmente interesante. Y luego, porque claro, eso también ha sido una de tus facetas, ha sido más con esa serie de elementos, ¿no? Aunque normalmente pues, se te asocia más con el saxofón, ¿no? Pero ese disco, desde luego, la verdad que es una instancia. Y claro, dices que, bueno, en ese momento él no estaba ya aquí, él volvió. ¿Cuál era un poco el espacio en el que estaba ahí a nivel musical? Porque has hablado antes de esa gira que hiciste a principios de los 2000, pero estamos hablando ya casi de 8 o 7 años después. Entonces, ¿cómo Sí. va evolucionando un poco esa, para que hagáis eso? Que tampoco tiene mucho que ver específicamente con el jazz, por supuesto, ni con la Ah, no, improvisación no, libre no, no. de forma estricta. Así, sí. No, en realidad, como el contacto con la electrónica surge, si bien no era nada que ver con eso, pero surge un poco a partir de escuchar, por ejemplo, Aike Uemori, que te la nombré antes, Ikuemori, sí. ¿no? ¿Y por qué la portaestudio? Porque era el único aparato electrónico que yo tenía en mi casa, Sí. que no era un instrumento, no es un instrumento No, no, por musical, supuesto. pero no sé, se me despertó como esa cosa de a ver qué pasa si enchufo los cables de otra manera, si empiezo a tocar en el cabezal con agujas, con gilets, cosas metálicas. Claro. Y me acuerdo que fue como sorprendente porque ya los primeros acercamientos que tuve a ese set, producían sonidos que eran súper interesantes. Claro. Inmediatamente, cuando exploré durante un tiempito de eso, nos juntamos con Lucio a tocar en dúo. Y bueno, ese fue como el principio más experimental. Porque Claro. lo previo a eso eran más composiciones, con Claro. solos, en un estilo más ligado al free jazz. Exactamente. Y después, a partir de la electrónica, surge como esta idea que, por supuesto, no es mía, ya estaba como en el aire, ¿no? Había mucha gente haciéndolo. Si bien acá en Buenos Aires eso no existía, esta idea de pensar los instrumentos musicales como objetos que producen sonido y no como instrumentos musicales, ¿no? Sí, Agarrar el saxofón y pensar, bueno, ¿cómo puedo producir con esto más sonido con esto más allá de lo normal, de soplar técnica, y. técnica extendida, sí. Exactamente, técnicas extendidas, o sí, incluso esto de escuchar guitarristas que ponían la guitarra arriba de la mesa, Como o Keith Rowe, claro, sí, que lo llevaba. Rowe, con el que después hicimos una gira al poquito tiempo del primer viaje que hicimos Sí, con sí, sí. Lucio. 2 años después hicimos una gira con Keith Rowe tocando Tritis. Gigante, sí. Y de hecho, yo tocaba en la misma mesa que Keith, él al lado mío, así que era espectacular verlo Claro, tocar, sí. verlo en el ensayo, que me prestara cosas, me decía, ¿querés usar esto? Y Toma. claro, nos prestábamos cosas mutuamente. Sí, fue una escuela increíble. Sí, maravilla, claro. Pues sí. Y bueno, además de Lucio, está claro que bueno, si uno va repasando la lista de músicos con la que has colaborado, bueno, también de esas reseñas más iniciales, ¿no? Por ejemplo, Alan Curtis, Pablo Reche, bueno, de manera más reciente, pues Catriel, Tomás Cavado, etcétera, etcétera. Pues uno realmente se da cuenta de que, bueno, tiene la impresión de que Argentina, pues, debe tener una de las mejores que hay en toda Latinoamérica. Entonces, me gustaría saber si esta impresión es real o es la que uno se lleva, o luego estando allí la cosa cambia. No, creo que nosotros no lo sentimos así. Claro. Es muy difícil realmente. Yo hace mucho que no viajo a Europa. Yo supongo que en Europa también está difícil. Es muy difícil llevar público a los conciertos. Sí. Está muy difícil la cuestión económica para nosotros desde hace un tiempo ya hasta esta parte. Y ahora realmente es una cosa ya catastrófica. Hay pocos lugares donde tocar. Yo, por ejemplo, vivo a 1 hora del centro, de la capital. La mayoría de los conciertos ocurren allá y es donde más público podés llevar. Claro, obviamente. Así que bueno, yo me tengo que movilizar con mi auto para allá. Tengo la suerte de tener un trabajo. Yo soy docente, trabajo
en escuelas públicas y tengo un salario fijo y bueno, eso la verdad que es una bendición. Pero siempre fue muy difícil. Y si pensamos en hace algunos años atrás, me parece que era un poquitito más fácil tocar. Había más lugares. Hubo también un accidente muy grande en un boliche en Capital de donde tocaban bandas de rock, que se llamó Cromañón, donde hubo un incendio porque tiraron bengalas adentro del lugar, se prendió fuego todo el cielo raso y murieron un montón de personas, de Mierda, ah, ¿en pibes, serio? Joder, macho. muchísimos. Y eso también hizo que muchos lugares del under Claro, sí, no eso pudieran estaba seguir mal. funcionando porque las leyes se pusieron más rigurosas Sí. a partir de este accidente y eso también perjudicó muchísimo. Pero bueno, yo supongo que la música experimental en todo el mundo siempre es difícil para los músicos. Sí. Siempre, siempre es algo que está muy lejos de ser masivo y bueno. En Argentina, a diferencia de otros lugares, tampoco hay subsidios estatales que te Claro, permitan sí. hacer nada. Por ejemplo, para mí en este momento viajar a Europa es prácticamente impensable, porque la diferencia entre el peso y el dólar Es es demasiado grande, eso gigantesca. sí. Es gigantesca. Yo hoy en día estoy ganando alrededor de $450 por mes, Sí, ¿no? sí, sí. Que en comparación con otros salarios está bastante bien, o sea, hay Claro. salarios muy por abajo de eso. Sí, imagino eso, sí. Pero bueno, nada, bueno, la situación económica nos atraviesa muchísimo. Claro. Y bueno, ya te digo, a pesar de que yo dentro de todo no me falta nada, no tengo grandes dificultades, pero bueno, a mi alrededor se nota mucho eso. Algo que también se destaca desde un momento inicial, que bueno, ya has dado más contexto, ¿no? De esta serie de giras que hiciste y también el hecho de que Lucio estuviese en radicado en Berlín, por supuesto. Pero llama también la atención desde ese primer momento la conexión tan fuerte que hay pues con algunas figuras del ámbito europeo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Günther Müller, este disco que tenéis de la Buenos Aires Tapes. Luego con Andrea Newman, Robin Hayward, o sea que hay una conversación que sigue hasta ahora, ¿no? Porque ya decíamos que precisamente ahora Radu Malfatti y Klaus Fallick pues acaban de estar ahí, Estuvieron ¿no? Y acá. acaba, estaba viendo esta tarde el concierto y la verdad que es una auténtica gozada, ¿no? Entonces, yo supongo que también ese diálogo pues algo que aporta muchísima vitalidad en ambos sentidos, ¿no? También en esta época que te estoy diciendo, hace algunos años atrás, venían muchísimos músicos de Europa a tocar, Claro. muchísimos. Claro, claro, claro. Europa, Estados Unidos, y teníamos contacto directo, o sea, venían y automáticamente o me escribían a Sí, mí sí, o a sí. alguno de los otros músicos por ahí, no sé qué, referentes acá en Buenos Aires, y bueno, había muchos conciertos, siempre había una cosa muy de compartir. Eso en los últimos años se cortó bastante. Por ejemplo, la visita ahora de estos músicos que nombrás es como algo bastante extraño que hayan venido, porque no están Un viniendo muchos. auténtico hito, ¿no? La Sí. De hecho fue increíble, Sí, nada. sí, sí. Ellos no, esto que hablábamos antes de la economía no lo pueden creer. Fuimos Claro. a cenar después del concierto. No sé si viste alguna foto que compartieron en sus redes. Una pila así de billetes para pagar una cena para cinco personas. Fuimos Ya, con sí. Tomás y ellos tres, ¿no? Sí. Y una locura, porque el billete de mayor denominación que tenemos en este momento y que prácticamente no hay en circulación es el de 2.000 pesos. Lo que más hay es el de 1.000 pesos. 1.000 pesos. Y vos calculás que una cena en un lugar, comer bien, un lugar de buena calidad y demás, Claro. gastás alrededor de 15.000 pesos por persona. De ahí para arriba, ¿no? Más Sí, sí, caro sí, también. Así que imagínate la cantidad de billetes que tenés que poner arriba de la mesa para pagar una cena, una cosa, una locura total. Sí, te hace un poco. Sí. El concierto estuvo muy bueno, lo Sí, sí, disfrutamos sí. Todo. mucho. La verdad que una gozada. Lamentablemente había como un poco de ruido en el ambiente, Sí, bastante molesto, no sé si lo percibiste. de hecho hay un momento en el que Radu Malfatti se levanta y digo, ¿qué va a hacer? Sí. ¿Vaya a llamarle la atención a la gente para Exacto. que se calle? Sí, fue a eso, fue a pedirles que hagan silencio, sí. Que lo Sí, pensé, sí. porque en ese momento empieza. Están ahí hablando y se levanta, digo, va eso y efectivamente Es lo el lugar donde tocamos es un segundo subsuelo en un edificio muy antiguo de Buenos Aires y tiene como el tubo del ascensor, Claro, entonces se sí. escucha el ruido de todos los pisos.
Se filtra. Yo cuando elegí ese lugar para tocar, yo había tocado hace unos meses atrás y fue súper silencioso. Me pareció que era un lugar ideal para tocar. Bueno, evidentemente me equivoqué, pero ahora el concierto Ese día no. no fue el día. Bueno, Entonces, pues sí. Después de casa, ¿no? Y de estos primeros discos que documentan este intercambio también con la escena europea, la verdad es que pasa bastante tiempo, ¿no? Hasta que saca el siguiente, creo que hasta que son Microtonal Saxophone, pues son 6 años prácticamente. sí, yo seguí tocando, seguí Claro. haciendo cosas, estuve muy activo acá, pero la realidad es que me parece que fue porque en realidad yo no lo busqué. Yo no lo busqué. Yo a partir de ese momento empecé como a escribir más asiduamente a sellos, a grabar más. Yo tocaba mucho en vivo, pero grababa muy poquito. Claro. Y a partir de ese momento, de que salió este disco, Microtonal Saxophone, es que como que empecé a escribir más asiduamente y a grabar de manera más cotidiana y a pensar más en discos prácticamente como si fuese un escritor, porque los discos son todos muy compuestos, muy raro que sean, o sea, por supuesto que todo surge de Sí, improvisaciones, sí, sí, pero sí. terminan siendo piezas armadas, muy Claro. pensadas, y entonces como que me encantó ese camino y es por eso me parece que empezó a haber más discos míos. Previo a eso mis conciertos eran 100% improvisados. Sí, algo que da la sensación, sin duda. O sea, después, sobre todo teniendo en cuenta un poco lo que comentas, cuando uno escucha el disco es como que está muy, muy pensado. Es un disco que tiene por supuesto, tiene su tiempo para respirar y ofrece, pero tiene esa sensación de una estética muy pensada y muy madura, ¿no? De haberse desarrollado durante ese tiempo, supongo que lo habría. Y también el hecho, por supuesto, de tener ya este instrumento en particular, que es el saxo microtonal, ¿no? Que, bueno, puede que haya gente que no esté escuchando que no sepa exactamente qué se trata esto del saxo microtonal, pero es un instrumento que realmente tú, bueno, haciendo tú ahí un poco tu bricolaje, ¿no? Pues lo diseña y lo pone a punto. Así que explícanos un poco en qué consiste esto del saxo microtonal, sobre todo, ya digo, para aquellos que no tengan demasiado claro en qué es, o cómo te aproxima él. Bueno, la idea surge un poco de tocar técnicas extendidas en el saxofón normal, de tocar multifónicos, por ejemplo. Sí. Se me ocurrió la idea de que si yo tuviese la posibilidad de, en lugar de solamente poder abrir y cerrar los agujeros del instrumento, en un saxofón normal vos lo que tenés es o el agujero completamente cerrado o el agujero Ojo completamente abierto, sí. abierto. Entonces se me ocurrió que si yo pudiese graduar esa apertura, podría obtener otro tipo de multifónicos. Y otro tipo de timbres, ¿no? No fue exactamente el resultado no fue exactamente lo que yo pensaba que iba a ser, pero bueno, a partir de ahí se me ocurrió que una manera de graduar la apertura era con llaves de paso, de agua o de gas o de aire comprimido. Entonces lo que hice fue primero conseguir un tubo de un saxofón que me costó bastante, que me vendieran un tubo pelado sin las Ah, llaves. sí. Hablé con mi luthier, viste, no entendía para qué lo quería y en un momento. Bueno, me dice, si en algún momento aparece uno, te aviso. Y me escribió diciéndome que tenía un saxo alto, que las llaves eran irrecuperables, estaba roto y ya no se podía arreglar, era un lío, que Claro. si me interesaba, él le sacaba todas las llaves para La llave. quedárselas para usar repuestos y me vendía el tubo. Y bueno, así fue que lo compré. Y bueno, al principio fue bastante complicado armarlo porque el tema era conseguir los calibres de cada uno de los agujeros que tiene el instrumento. Yo imagínate que me iba a las casas donde venden esas cosas y me miraban como diciendo, no, no puedo estar 5 horas con vos midiendo cuál llave va, cuál no va. Era imposible, ¿viste? Y justo acá al lado de mi casa yo tenía un vecino que nos habíamos hecho muy amigos, que era arquitecto, y él conocía gente, Claro. justamente por su trabajo conocía gente, entonces me dijo, dámelo que yo me lo llevo y te consigo todo. Se lo llevó y vino con todas las cosas. Wow. De hecho, me soldó gran parte del instrumento, me lo armó él. O sea, yo le dije qué es lo que quería hacer y él lo fue armando, Wow. lo fue soldando, tenía su estaño, todo, y de hecho ni siquiera me quiso cobrar por los Pero materiales, nada. bueno, perfecto. Que era bastante caro en realidad. Redondo. Y bueno, y después empezar a estudiarlo, ¿no? El instrumento no es específicamente lo que yo pensaba porque, bueno, uno se imagina la sensación de tocar un saxofón normal.
Y nada que ver, en realidad es como tocar un saxofón que funciona mal, que pierde aire, que te cuesta, tenés que andar acomodando la boca para Sí, sí, que sí, sí. suene un sonido relativamente nítido y demás. Pero bueno, estudiándolo, como que vas encontrando, fui encontrando un camino con el instrumento. También me di cuenta de que necesitaba una boquilla muy, muy cerrada, o sea, que fuese muy blandito de soplar, el sonido se produjese de manera muy fácil. Claro. Porque si usaba una boquilla más abierta, como la que uso, por ejemplo, en el tenor, era imposible tocarlo. O sea, los sonidos eran todos estridentes y se Sí, sí, rompían. sí. Entonces, básicamente es eso, es un instrumento en el que yo puedo soplar con respiración circular, ir Claro. abriendo y cerrando llaves y voy como recorriendo aperturas y cierres del cuerpo del instrumento que me permiten como acceder a sonoridades que en un saxofón normal no podés. Después otra particularidad del instrumento es que suena muy muy bajito, no tiene Sí. prácticamente volumen, entonces yo lo amplifico y también Amplificación. utilizo dos pedales Fris que me permiten sostener un sonido mientras yo Sustain, toco otro. sí. De hecho ese disco Microtonal Saxophone es básicamente eso, Eso, el sí. saxo con los dos pedales, no, nada más. Claro. Pues sí, un proceso súper, súper curioso, la verdad, porque pocas veces no uno pues eso tiene la oportunidad de diseñar su propio instrumento y aún así es lo que tú dices. Realmente no es lo que uno pensaba y tiene que ir adaptando un poco, tiene que ir descubriendo también esa serie de registros que el instrumento le ofrece y que lo lleva pues también en direcciones que necesita. Comentaba el uso de, porque claro, yo recuerdo haber tenido conversaciones quizá dentro del tema de free jazz, improvisación libre y demás. Porque también la manera en la que tú tocas el saxo y también un poco por esta configuración que utiliza, o sea, no suena como un saxofón porque está, y también por el método que tiene, que es un método que ya dices que poco a poco se fue volviendo más compositivo y lo que tiene realmente pues son esas capas de sonido, ¿no? Música drone, al fin y al cabo, no tiene más que ver con ese tipo de sonoridades que con otras a las que normalmente asociaríamos un saxofón. Entonces, yo recuerdo haber tenido conversaciones con gente dentro del ámbito de la improvisación libre que eran como bastante puristas con respecto a esto de los instrumentos. O sea, tú tienes que tocar tu instrumento y ya está. Pero claro, en tu caso, pues eso, todo es lo que me decías, has estado experimentando constantemente con pedales, con el instrumento electrónico. Entonces, ¿cuál ha sido un poco tu experiencia? ¿Tenías muy claro que quería ir en esa dirección o veías por algunos restos de algunas de esas figuras con respecto a esa aproximación que estaba adoptando? No, yo creo que se va dando naturalmente. Es un poco Claro. como vos empezás a estudiar técnicas extendidas y de alguna manera es como que te vas alejando del instrumento en su Sí. estado puro o tradicional. Sí. Y bueno, digamos, es como que ese camino te va llevando a salirte hasta el máximo límite posible del instrumento, Sí. ¿no? Me parece que en ese sentido, este instrumento es como un extremo que ya es medio. Que más allá de eso no puedo ir, no se me ocurre otra cosa que pudiese hacer con el saxofón. De hecho, ahora lo estoy tocando bastante menos, el microtonal. Estoy volviendo más a los instrumentos, al tenor, estoy tocando el soprano. Y también yo toco el ewi, que Sí, quería hablar de eso más tarde, sí. es un sintetizador de viento. Y bueno, y nada, bueno, como que en estos últimos 2 años. Empecé a incursionar como en todo otro universo sonoro en el que no había incursionado previamente, con grabaciones de campo, con este Claro. instrumento que te digo. Bueno, te dejo que me preguntes, porque por ahí yo me mando Sí, va a ir por ahí un poco me la salteo idea, preguntas. sí, porque quería hacer un poco recorrido iba a pasar por esa serie de puntos. Tampoco quiero hacerlo demasiado cronológico, pero bueno, lo iba a tratar. Un poco ampliando, ¿no?, esos horizontes de manera constante, que al fin y al cabo pues de lo que se trata la música, específicamente la música experimental, ¿no? De ir buscando esas posibilidades y de que te dé igual realmente, bueno, lo que Tal yo cual. voy cogiendo mi camino y ni siquiera sé cuál es inicialmente, pero bueno, vas tomando esa serie de sendas y ya ves qué es lo que nos Pasa depara la vida. en algunos casos hay algunos músicos que son los que a mí por ahí menos me interesan, que yo veo como que se establecen, como que encuentran algo que les funciona, que va bien, Sí, y listo, y sí, se sí, sí, sí. establecen en ese camino y se quedan ahí.
A mí me parece que lo más interesante es tomar el riesgo de seguir yendo para adelante hasta donde puedas ir. Incluso tal vez en algún momento sienta que, bueno, no sé, que no sé qué camino tomar y tal vez ese sea un momento de, bueno, o de parar o de sentarse a pensar o ver qué pasa, ¿no? Sí. Pero me parece que no se trata de tocar porque sí, sino de tener algo que decir, ¿no? Sobre todo en esta música. Y el tener algo que decir tiene que ver justamente con tener claro un camino, a ver por dónde ir. Hay otro momento importante, creo yo, vamos, que en el año 2016 publica Be Nothing con un sello un sello muy relevante que es Van der Weiser, ¿no? De hecho, bueno, con ellos pues saca dos referencias más tarde, ¿no? Three Dimensions of the Spirit en 2018 y En lugar de pensar en 2020. Entonces me preguntaba cómo contactaste inicialmente, ¿contactaste directamente con Antoine Baiger o cómo fue un poco la conexión con Van der Weiser? Porque ya digo que es una red realmente, para aquellos que no lo conozcan más, supongo que no serán muchos, pero es una red de compositores y de artistas que desde los años 90 pues lleva pululando por todo el mundo y es un sello discográfico también que aglutina una enorme cantidad de compositores interesantísimos. Entonces, ¿cómo conectas inicialmente con ello y cómo, bueno, vas desarrollándote en conexión con ello y con su propuesta? En realidad yo no es que yo no estaba tocando una música que estuviese muy cerca de los Van der Weiser. De hecho, no había escuchado tampoco mucha música Van der Weiser, sí, algunas Interesante. cosas, por supuesto, pero no es que estaba. De hecho, no tenía ni un disco del sello. Ni uno. Ni uno. Sí, los conocía, sí, había Claro. escuchado, por supuesto, cosas, y por supuesto son referentes, pero. Simplemente en un momento, esa composición en particular fue por ese lado del silencio. Viste que la composición es prácticamente un loop, es Sí, 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 sí. como una sección relativamente breve de sonido que se corta y me empezó a surgir esta idea de que era más interesante que eso volviera Que igual retorne, claro, a que sí. la música fuese hacia adelante, se desarrollara Claro. hacia adelante, ¿no? Entonces es como. Prácticamente como una música electrónica, como lo que pasa con la música electrónica dance, ¿no? Que Sí. Que es un loop regresa, exacto. va volviendo, Bueno, es sí. prácticamente eso, espaciado con silencios en el medio, Claro. pero es eso que vuelve y lo que me resultó interesante es que prácticamente, o sea, te cuesta un tiempo darte cuenta de que es exactamente lo mismo lo que vuelve. O sea, vos escuchás esa Sí, sonoridad sí, sí, y sí. el silencio hace que cuando eso vuelve. Parezca, se perciba Se como algo percibe de otra distinto. manera. Sí, Y totalmente. así, bueno, y son dos motivos que se van intercalando de manera arbitraria, ¿no? De repente se repite mucho uno, en un momento hay un corte, aparece otro sonido diferente y vuelve de nuevo este. Y bueno, este uso del silencio y de esta pieza casi como ambiental, digamos, me surgió la idea de que tal vez les interesara a ellos para editarla en el sello. Y yo ni siquiera tenía el contacto de Antoine, lo googleé, encontré el contacto, le escribí, le mandé la pieza y me contestó a los 15 días que le había encantado y que la quería editar. O sea, fue Wow. raro porque fue así de una, ¿no? No es que yo le había Sí. mandado cosas Ya que tuviese previamente un contacto previo, ¿no? Si fue directo y para y adelante. funcionó y salió ese disco. Y bueno, y los otros sí fueron como, ya, Claro, ya yo ya tenías la. estaba trabajando. Digamos, en ese contexto, en ese formato musical que estaba más cercano a los Van der Weiser y bueno, los otros discos los mandé directamente ya pensando en el sello. Ya. Es muy interesante porque, de hecho, bueno, nosotros, uno de los artistas que tuvimos anteriormente en conversación es Gil Sansón, no sé si lo conoces, de Sí, Venezuela. sí, Sí. sí. Y estuvimos precisamente, porque él también tiene una relación estrecha, obviamente, con ello, y estuvimos hablando bastante sobre el tema Van der Weiser y también analizando un poco en el sentido, ya he hecho referencia un poco antes, cómo en un momento determinado Van der Weiser, pues como que se
confunden estas fronteras que tradicionalmente habían existido, por ejemplo, entre la composición y la improvisación, ¿no? Y eso se va viendo, pues, eso tanto en las piezas, pues, de tanto de Antoine Boyger como de Michael Pissarro. O sea, ellos van desarrollando un poco esa zona. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Ya has comentado un poco que sí, que todo en cierta medida surge de la improvisación, pero que luego hay una parte de composición y de amasado, podemos decir, bastante importante. Entonces, cuéntame un poco más acerca de cómo enfoca, sobre todo quizá pensando más en estos proyectos concretos que hiciste para lanzar en su sello. ¿Cómo enfoco yo mis propias composiciones? Sí. ¿Cómo lo...? Y yo generalmente esas piezas, por ejemplo, esos tres discos, claro. Primero lo que hago es seleccionar, o sea, explorar, improvisar hasta encontrar sonoridades que me interesan. Mm. Y digo, bueno, voy a hacer una pieza con estas cosas, con estos elementos. Y lo que hago es grabar bastante tiempo, hacer como sesiones, acá mismo en esta pieza, grabar sesiones de cosas, de improvisaciones, y después eso lo abro en un multipista y como voy viendo como el panorama, ¿no? Esto me interesa, esto que toca acá, lo corto. Primero hago como un corte con tijera así brutal. Sí, sí. Gordo, esto no va, lo borro, esto me gusta, aunque esté desprolijo. Sí, sí. Y así, me quedo solo con lo que me interesa y a partir de ahí me va surgiendo como una forma. A mí me interesa mucho la forma musical. Claro. Parece que es muy interesante. Lo que más me interesa a mí de la música es el timbre y la forma. Claro. Entonces, una vez que ya tengo los timbres grabados, busco la forma y eso mismo que voy armando en la computadora me va sugiriendo por ahí cosas que le faltan y que tengo que grabar posteriormente para agregarlas a la pieza. Pero básicamente es eso, es ir acomodando. Sí. Hay momentos en los que necesito el silencio, entonces cierro ahí, pongo un fade y queda un silencio, que lo voy haciendo casi en tiempo real, porque, claro. Porque voy todo el tiempo rebobinando y escuchando de nuevo, y la pieza la escucho cientos de veces. Entonces, por ejemplo, escucho el primer fragmento, cuando termina le pongo ese fade y me quedo escuchando el silencio hasta donde considero, claro, que debería empezar otra cosa. Punto. Claro. Y así voy armando, ¿no? Y escuchando y reescuchando hasta que siento que, bueno, ya está. Digo, no tengo nada más que agregar. Nada más que añadir. Muchas veces. Pero sí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, de enviar a un sello una pieza y a los 2 o 3 días modificarle algo y volver a escribir, perdón, modifiqué tal cosa. y algunas veces más de 2 o 3 veces. Wow. Sí. Eso me pasa bastante seguido. Sí. Tal vez a veces peco de apresurado y envío la pieza cuando considero que está, pero le falta madurar un poquito más. Sí. Es que muchas veces eso es importante, que se quede ahí un poco en el cajón. A mí me pasa a veces que luego cuando regresa sobre ella, pues eso tiene una visión un poco diferente. Y muchas veces hablando con mucha gente también, esta noción del sonido también por este carácter físico que tiene, ¿no? Es muchas veces algo como prácticamente escultórico, ¿no? De ir, pues, de retirando materia sonora, de ir dándole forma, también la noción de ese vacío. Aprendí un poco con los silencios. Yo creo que algo, sobre todo, teniendo en cuenta también un poco las posibilidades, ¿no? Ahora mismo, pues, música es algo que se puede componer y se puede hacer, pues, en una habitación. Uh-huh. Con ello, ¿no? Que algo que también, pues, bueno, yo creo que es interesante tener en cuenta. Sobre el lugar de pensar, que creo que es la última referencia que tienes con Valdelbaiser, me llamó la atención el título, ¿no? Porque resulta llamativo, ¿no? Entonces estuve ahí investigando un poco, vi las liner notes y demás, y el nombre del álbum, pues, trata sobre un sentimiento que tiene, que tocar música es una forma de pensamiento, pero una forma de pensamiento, digamos, no cerebral, ¿no? Que revela por un canal que básicamente, pues, a lo que da rienda suelta es a la intuición, a la observación, pero no al pensamiento, ¿no? Entonces, quería un poco que me hablase un poco más de resonancia de carácter filosófico, incluso, no sé si tiene interés un poco en ese ámbito. ¿Qué te llevó un poco a llevar, el título por ese camino? Bueno, yo creo que la música y estas músicas, el arte sonoro en general, tiene mucho de filosófico. Sí, sí. O sea, digamos que el sonido mismo te lleva a un lugar de pensamiento filosófico. Y ese título, esta idea de la música como pensamiento, tiene que ver con
Con que al tocar de esta manera, cuando uno improvisa y se va metiendo en el sonido y en esto de la espera, de la escucha, del silencio, del sentir el entorno, uno aprende algo del mundo. Hay un aprendizaje en cuanto a la forma de relacionarse con las cosas, con las sensaciones, con el entorno mismo, incluso hasta con lo Sí, sí, material, sí, ¿no? totalmente. Sí. Y de ahí me surgió esta idea de, como en lugar de pensar cerebralmente, está esta otra forma de pensamiento que surge del sonido en Sí, sí, ¿no? sí, De sí. esta cosa tan abstracta, inasible, que si bien nosotros de alguna manera la moldeamos, le damos formas, armamos estructuras con esto, es algo absolutamente abstracto. Incluso más abstracto que otras artes, como por ejemplo la Sí. pintura, o incluso el cine, o no sé, tal vez, sí, incluso hasta que la literatura, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo también tiene un componente material muy importante, porque el sonido es que Sí, lo siente, ¿no? Y es cierto. experiencial, ¿no? Yo pienso también, pensando en otra referencia que hay posteriormente, que es la de Topia Lid, pienso mucho en la figura, por ejemplo, de Henri Bergson. No sé si lo conoce el filósofo. Ese es que hasta Buruaga, cuando escribe el artículo, hace precisamente el artículo relacionándolo con la noción de duración en Henri Bergson. Y él de lo que habla precisamente eso, que se que es el del de la duración como ese momento en el que no estamos categorizados. Eso claramente es fácil imaginárselo, pues, en una situación de performance musical, ¿no? En la que simplemente estás tocando y estás sintiendo y estás canalizando. Me parece con lo que plantea a través del título y luego también me parece que te refería a la experiencia de tocar como un río, ¿no? Como el río del sonido que te lleva, ¿no? Y en el que con el que ¿Cuál? fluye, ¿no? Exactamente. Y que esto se percibe, por ejemplo, en algunos músicos, por ejemplo, si nos referimos al jazz, vos ves, por ejemplo, que hay músicos de jazz que tocan de manera más cerebral que otros, ¿no? Sí. Que te das cuenta que están pensando, que tienen prearmadas cosas que tocan, que la música suena muy bien, que incluso Increíble, músicos que sí. tocan muy, muy bien, pero que tienen esta cosa mucho más, no sé cómo explicarte, más estructurada, más cerebral, ¿no? Sí, sí, Más de sí, estar pensando incluso mientras tocan. Y después tenemos músicos como Coltrane, por ejemplo, que es un sí. tipo que justamente se salía de todo. O sea, vos lo ves, incluso hasta verlo es impresionante Sí, 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 porque. sí, sí. Porque había momentos en los que estaba más allá de su instrumento, más allá de la banda en la que estaba tocando, estaba como, no sé, como en otra dimensión. Y te digo esto, que hasta visualmente se percibe eso, Sí, ¿no? sí, Como sí, sí, sí. tipo fuera de, no sé, fuera de todo. Y bueno, tiene mucho que ver con eso, la idea del título, ¿no? No Sí. sé si la pieza refleja, o sea, es un título que tiene una idea filosófica, después la Claro, pieza es en lo sí, que. ¿no? A No, veces pero uno por ahí piensa que lo que hace es súper sí. etéreo y tal vez nada que ver, por ahí lo que percibe el otro de lo que hiciste es Sí, una cosa súper totalmente. material y física, ¿no? Claro, es la ambigüedad un poco que tiene siempre ahí también la interpretación. También bueno, en lugar de pensar el primer, antes que han mencionado el EWI, vamos, el Electronic Wind Instrument, ¿es la primera vez que lo utiliza en ese disco? ¿O lo había Sí. utilizado anteriormente? Sí, es el primero, ¿no? No, es el primer disco en el que lo utilizo. El Claro. instrumento lo tengo hace mucho tiempo, Claro. pero no encontraba el camino con el instrumento. Empecé, es un instrumento que te permite, a diferencia de otros EWIs, hay diferentes EWIs que se fueron construyendo, como Claro. series que se fueron haciendo a lo largo del tiempo. Este es el primero que es un sintetizador en sí mismo, que tiene el módulo de sonido construido en el mismo cuerpo del instrumento. Entiendo. Previo a eso eran controladores. Y este tiene la particularidad de que tiene un software que vos lo conectás por MIDI a un software y podés mover los parámetros, construir tu propio sonido y guardar el preset en el instrumento. Entonces, los sonidos que yo utilizo son sonidos que yo armé. Es un instrumento que no está pensado para eso, si vos te pones a ver. Claro. Es un instrumento que está pensado para emular un sonido de un saxofón o de una trompeta o ese tipo de cosas. Que no logra, de hecho no logran emularlo, pero
Si vos te pones a ver los bancos de sonido que vienen con el instrumento, es como que tratan de emular un poco eso, ¿no? Tiene un sonido muy de jazz, de fusion, de la década del 80, ¿no? Sí. Pero tú lo has, claro, ahí está lo interesante, que puedes reprogramarlo, ¿no? Que puedes utilizar. Que tú puedes que puedes utilizar y que puedes reformar para cualquier otro propósito. Es que eso también la poder verlo, ¿no? Cómo Tal utilizar cual. ese sentido. Sí. Y de hecho, yo de todas las posibilidades que el instrumento tiene, utilizo dos sonidos nada más. Solamente Tengo dos. dos timbres. Tengo dos timbres. Uno es una sine wave pura y Claro, otro es un una sonido sinusoidal. más parecido a una especie de cuerda rara, medio Stockhausen suena. Esto que no sé. Tiene una cosa medio de música electroacústica que me Sí. parece, es muy interesante la interacción con ese sonido, la forma de la relación entre el aire, Claro. la presión de los labios. El instrumento tiene un montón de sensores, es muy, Claro. como objeto, como instrumento, es Complejo, muy sí. interesante, Sí, muy sí, sí, complejo, tiene muchos sensores de contacto, de pitch, de la presión de los sí. Sí, labios sí, con la sí, sí, sí. boquilla, el aire. Es Pero muy es interesante. interesante que todas esas posibilidades te hayan en esa tan, tan concreta. Pues vamos a hablar si quieres del año pasado, que la verdad que fue bastante productivo, ¿no? Sacaste 4 discos, ojo. Yo creo que el que más, ¿no? Hasta el Sí, momento. cuatro discos, ¿no? Sí, Sí, cuatro, creo que sí. 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 La verdad que es el que más hasta este momento, es el año que más ocupado ha estado, ¿no? Es cierto. O a lo mejor han salido y lo tenía hecho de antes, pero bueno, al fin y al cabo. Estuve trabajando mucho y Claro. sigo. De hecho, tengo un disco que está por salir, un disco nuevo que está por salir Ah. también en Starry, Ah, en otro Starry. más, Ah. Qué pero bueno. que me pidió, el que maneja el sello me pidió si se lo podía guardar, porque como ya me editó un disco hace muy Ya poquitito, en tenía diciembre, me dijo, mucha. ¿me podés esperar y lo editamos cerca de junio? Sí, le dije, así Ah, que vale. saldrá más o menos por ahí, que es un, son dos piezas, bueno, te anticipo, son dos piezas, una es como una segunda parte de Tras la Sierra. Ah. Es una pieza de media hora también con grabaciones de campo y Entiendo. en ese estilo con instrumentos virtuales que estoy trabajando bastante con eso. Claro. Y después una segunda pieza en la que toco un instrumento que se llama glisotar. No sé si lo escuchaste nombrar. Idea, no lo he oído A ver, si me nunca. esperas un Ah, segundo lo te lo tienes, muestro. por supuesto. Por supuesto. A ver si se ve ahí. Ah, sí, ahí lo veo. Es un instrumento que tiene como un surco acá, tiene como una apertura. No sé si se Sí, llega a ahí la veo, ver. ahí la veo. Sí. Bueno, en lugar de tener agujeros, tiene esta apertura y tiene esto que es una banda magnética. Y Entiendo. entonces lo que te permite es, por ejemplo, tocar un sonido y deslizar el dedo y se va abriendo el agujero. Entonces tenés un continuo, un glissando continuo. Es casi como un slide saxophone, pero Wow. a diferencia del slide saxophone, vos en el slide tenés la dificultad de la Claro. vara, como si fuese una vara de un trombón, ¿no? Sí, Para sí, sí. saltar de un sonido a otro. Acá es inmediato, yo Es tapo y continuo, cierro. sí. Ah, O interesante. subo o tapo y tiene portavoces también, ¿no? Qué bueno. Y bueno, y la segunda pieza es una pieza que hice con este Con instrumento. ese. En realidad esto es muy raro, también es un instrumento que a mí me interesa desde que salió, porque lo vi en Kickstarter. ¿Viste? Y me acuerdo que les escribí a los que lo estaban por hacer, son unos húngaros los que lo inventaron. Es una mezcla entre el tarogato, Pero ¿escuchaste hablar gato, del tarogato? Es un instrumento tradicional sí. húngaro, Sí. y como tiene glissando le pusieron glisotar de nombre. Mezclaron ahí los dos. El que lo inventó es un virtuoso, realmente no puedo entender cómo hace para tocar, cómo toca. Toca, no sé, Donna Lee, la melodía de Donna Lee con esto, Wow. afinada, perfecta, una locura total. Bueno, la cuestión es que este instrumento es muy caro y hablando de lo que te Así. había contado previamente, para mí es imposible comprarlo. Este instrumento que está fabricado, el cuerpo está fabricado con una impresora 3D y después hay Ah, otro wow. que el cuerpo es de madera. El de madera sale 3.800 euros y este sale 1.800 euros. Wow. Para mí es imposible Sí, comprarlo, sí, 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 sí. pero ellos me mandaron un instrumento prestado por 2 meses. Para que le.
para que lo investigue, testé, ¿no? para que Lo... vea. Y de Qué hecho bueno. pagaron todos los gastos de envío, o sea, Oh, increíble. qué pasada. Y bueno, lo estuve investigando durante estos meses, ahora ya en breve lo voy a tener que devolver. Pero bueno, el resultado de todo este trabajo es esa pieza que está Qué va a bueno. estar en este disco, que es este instrumento mezclado con electrónica también. Fantástico, pues, joder, será un... Tengo muchísima curiosidad por Sí, escucharlo, no, el instrumento si lo buscas en YouTube lo vas a encontrar al que lo fabricó, que se llama Daniel, Daniel. tocando, y vas a ver, es increíble lo que Flipando, toca. Sí, él toca una música mucho más tradicional en algún punto, toca notas y lo piensa de manera tonal el instrumento. sí, claro. Lo cual es rarísimo porque el instrumento está No se re presta lejos de eso, demasiado eso. ¿viste? Pero tiene un dominio casi como si fuese un Sí, violinista, virtuoso, claro, sí, total, ¿viste? claro. A mí no me interesa por ese lado el instrumento, Claro. de hecho ni me puse a investigarlo en ese sentido. Si bien viene como con una especie de método para estudiar las notas, dónde poner los dedos para que te den afinadas las notas y demás. No, tú a lo tuyo, ¿no? No, yo fui por otro lado, pero bueno, pero el instrumento es muy, muy interesante. O Qué sea, la bueno, idea sí, es qué bueno. realmente revolucionaria para mí. Sí, qué bueno. Pues nada, sí, quería hablar un poco de esa serie de trabajos que había sacado este año pasado, en Año pasado. 2023, porque me parecían interesantísimos. El primero de ellos ya he hecho referencia a él, que es Tras la Sierra, ¿no? Que me interesa especialmente por el tema de las grabaciones de campo, porque es algo con lo que yo mismo pues trabajo, vamos, es mi principal medio. Y es cierto que la había utilizado de manera anterior, o sea, van apareciendo pues en discos como Eon, por ejemplo, o sea, Ah, tienen sí. ese, sí. Pero este es la Ah, ya primera. escuchaste hasta He escuchado cosas todo, o raras. sea, he escuchado Sí, en todo. Creo Eon que hay. no me. Sí, me hice un repaso antes Ajá. de. Pero en Eon salen, por ejemplo, pero digamos que es el trabajo en el que tienen un papel más central, ¿no? De hecho, bueno, hace referencia el propio título del trabajo, hace referencia a este concepto del Expanded Landscape, ¿no? Y luego el sitio, bueno, Tras la Sierra, supongo, es una localización, creo que en Córdoba, ¿no? Es en Vamos. Córdoba, sí. Exactamente. En Entonces, Córdoba, yo siempre voy de vacaciones, voy de viaje en el verano a Córdoba. Es un lugar claro, increíble, lleno de ríos y montaña sí. y Por eso nada. quería, a raíz de que me explicase un poco por qué habías decidido en este momento, ya me has dicho que estás trabajando también en otras piezas con ello, por qué te interesan ahora especialmente, te estás más centrado en el tema de las grabaciones de campo y también dentro un poco de este contexto, cómo concibe un poco la relación entre el sonido y el lugar, ¿no? Porque ya me dices que es un sitio con el que tienes un vínculo especial, porque, pero ¿cómo se refleja esto sonoramente, digamos? Se dio como un poco casualmente esa pieza. Yo ya la venía trabajando antes de viajar, ya tenía parte compuesta de la pieza y se me ocurrió llevarme el grabador para ver si surgía alguna grabación que me interesara para agregarla. Y bueno, hice unas grabaciones ahí en los ríos, y algunas grabaciones de viento por momentos, también en la casa de una amiga que vive allá, que nos prestó la casa un día que ya no estaba. Y de hecho había mucho silencio, solamente se escuchaba como el ambiente, y aproveché para grabar unas telas que ella tenía grabadas, Sí. colgadas, que hacen como unos ruidos con el Sí, sí, viento, sí. y unos llamadores de ángeles también que se escuchan, que son esos tubitos metálicos que Sí, chocan con bling, el bling. viento, Sí, esas claro. campanitas. Bueno, hice como grabaciones de eso, y bueno, cuando volví empecé a escuchar como todo ese material y a ver cómo hacer el link con esto que ya venía trabajando, que ya tenía pregrabado. Y me pareció como súper interesante encontrar una dimensión nueva a las que yo ya conocía y con las que yo trabajaba, que previamente eran el sonido y el silencio. Y la grabación de campo para mí es otra dimensión distinta. Claro. Es como otra, son, si yo pienso en esa pieza, hay cuatro elementos, de hecho. Uno es como el sonido más electrónico, más orgánico, ¿no? Con el que yo trabajo hace bastante tiempo, con un sintetizador y con el EWI, por ejemplo, y el saxo microtonal. Después está el silencio, está la grabación de campo y está esta cosa artificial, pero que a la vez, si yo no te digo que son instrumentos artificiales, no te das cuenta que son estos No, instrumentos no, 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 virtuales no. que aparecen, ¿no? Estos Sí. vientos que yo los controlo con el EWI, que eso es lo que a mí me Claro. interesa. No es que los Claro. programo en la computadora, sino que los toco. Y son increíbles, porque Sí, yo sí, mismo sí, toco acá y es una trompeta. Hay un sonido de trompeta sí. de Miles Sí, sí, Davis que es Miles Davis. Increíble, claro. y le podés poner sordina, sacársela, tenés cuerdas a las que le podés poner qué cantidad de armónicos querés que suenen. Increíble.
¿Querés que suene como el arco apenas apoyado, Sí, 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 sobre sí, las sí, cuerdas o con más presión? Tenés como un montón de opciones para regular y optimizar el sonido, que es muy, muy increíble. Y bueno, nada, empecé como a explorar esos sonidos y automáticamente me pareció interesante agregarlos a la pieza. Entonces es un poco eso, para mí la grabación de campo es como una dimensión más que se le agrega al sonido. Hay otra pieza que también salió el año pasado en un sello que se llama Vieto, que es el sello Vieto, sí, de la de Sudapeca Prayer to Kerninen. Humanity, sí, claro, sí. Prayer to Humanity. Esa es una pieza, directamente es una pieza electrónica que hice en base a unas grabaciones, a unas composiciones de Carlos Gesualdo, que es un Ah, compositor, sí, lo conozco, sí. renacentista. Y básicamente lo que hice fue sacar como relaciones Qué armónicas de curioso. la pieza, reorganizarlas y tocarlas con electrónica. Y cuando terminé la pieza, que ya me gustaba cómo había quedado así, en realidad esa pieza la hice porque me lo propuso Jukka-Pekka Kerminen. Él me escribió y El me dijo que había finlandés, escuchado mis discos de Kandelweiser y que si me interesaba sacar un disco en su sello, que sí. era un sello, ¿cómo se llama? Online, que no tenía, no editaba De vinilos hecho, ni nada. te los puedes descargar, o sea, los discos son gratis, o sea, los pones ahí. Totalmente, todo gratuito y es simplemente si te Sí. interesa el sello. Y bueno, vi el sello, es interesante. Hay obras de Eva Eva María. María Joven, sí, yo lo. A mí es una de mis compositores favoritas y lo conocí el sello a través de eso y vi que estaba sacando de cosas y luego vi que. Tiene varios discos ella ahí. Sí. Bueno, y entonces empecé a pensar en qué podía hacer para ese sello y e hice esta pieza. Que primero, ya te digo, fue como experimentar con estas sonoridades electrónicas con la pieza de Gesualdo. Y después, cuando la tuve terminada, no sé, como que sentía que le faltaba como una dimensión, y ahí le agregué esta field recording, que es Claro. simplemente una grabación de viento como entre montañas que tenía, Sí. directamente puesta ahí abajo. Sí, No sí, tiene mucho misterio, pero le suma una dimensión, le da como sí. una Sí, sí, profundidad increíble. sí. Es que además Increíble. con el tema de grabaciones de campo también es que puede añadir mucho, mucho elemento y también ese componente de sonido vivo, ¿no? Que muchas veces, o sea, que es salvaje en el sentido de que es inesperado y pasan cosas que son las que tú realmente no tienes control, pero que están ahí, ¿no? Entonces, claro, si combina eso con materiales musicales, la verdad que da lugar a posibilidades también infinitas, ¿no? Y sobre todo si comentas con toda esa posibilidades que te da Lewis, todas sus, pues si pones todo junto es que es un auténtico mundo, claro. Tal cual. Sí. Y pasa algo también, pasa algo con las frecuencias de sonido. Cuando mezclas ciertas frecuencias, bueno, vos lo debes saber, pero ciertas frecuencias electrónicas con la grabación de campo a veces se enmascaran unas con Sí, otras. sí, 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 Que sí. a veces vos sentís como, por ejemplo, en esta pieza en particular, fíjate que parece que la grabación de campo yo le subiera y le bajara el volumen, que por momentos aparece, por momentos no, y nada de eso, en ningún Claro. momento toqué el volumen. La pieza está siempre igual. Lo que pasa es que las frecuencias electrónicas a veces la oscurecen y a veces le permiten salir, ¿no? Sí. Como que aparece y se esconde, pero es una cosa que sucede natural. Claro, 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 Eso claro. también es algo que me interesa, ¿no? No, Sí, sí, como sí, que sí. ciertas cosas sucedan aleatoriamente, que no es que yo las busco, sino que aparecen ahí naturalmente. Sí. Pues otra cosa que estoy haciendo ahora y que va que en la piecita esta nueva que te dije que es como una especie de secuela de Tras la Tras la Sierra, sierra. una parte de Tras la Sierra, lo que estoy haciendo es las grabaciones de campo, además de aparecer por momentos de manera natural, aparecen filtradas a través del sintetizador. Y eso también le suma como otra cosa que es rara, Claro. porque vos notás que hay que de repente se escuchan, por ejemplo, un pájaro, pero es raro, no Pero, es el claro, pájaro como lo sí. escuchás en el ambiente natural, Claro, ¿no? claro, claro. Sí. Increíble. Otro lanzamiento que es bueno, de este año pasado y que bueno, me parece interesantísimo el tema de Topializ, ¿no? Que es una pieza de una composición de Rolando Hernández y que bueno, realizaste en conjunción con Catriel Nevas, que también es una persona con la que colabora de manera bastante, bastante habitual. Y bueno, lo peculiar de esta pieza, hasta lo que pude entender, porque leí parte del ensayo, que de hecho creo que tú le pones o bueno, está el link puesto en el Bandcamp, al menos. Ajá.
Sí, no, eso es, está en un sello. En realidad salió en un sello mexicano Sí, que editan en exactamente. cassette. Sí, pues ponen un link a la pieza, vamos, un ensayo académico realmente que escribió Santiago Astaburuaga, que creo que fue, no sé Sí. si fue el primero, pero él hizo una versión con Cristian Alvear Sí, en 2018, sí, el muy primero. buena. Esto, esta es una pieza que está pensada solamente para que la toquen tres dúos. Claro, sí, eso es lo De que hecho, el quería. tercer dúo ya está grabado, que es Andrea Neumann con Y Lucio Lucio, Capesi. exactamente, sí, muy bien. Pero todavía no salió, pero bueno, esa va a ser la tercera. Claro, vosotros sois el segundo y yo soy el tercero. Claro. No, Y sí. una vez que estén las tres versiones grabadas, Rolando lo que quiere hacer es como una especie de muestra con la pieza expuesta, con Ah, grabaciones, interesante. videos y eso. La pieza es muy... Bueno, seguime preguntando porque no te quiero saltear. No, no, simplemente por eso te digo, bueno, que estuve viendo ahí un poco, también te comentaba esta, que la conexión con el concepto filosófico de duración que aparece en Bersón, que también conecta un poco con lo que habíamos hablado antes. Y nada, estuve viendo ahí un poco y era pues, el tema este de las tarjetas con las palabras en náhuatl, ¿no? Luego el, ¿cómo se llama? La especie... lo que me interesaba mucho es la relación. ¿Cómo enfrentaste aquella situación? ¿Qué tipo de, bueno, un poco de instrucciones, cómo las recibiste, cómo las procesaste y cómo luego posteriormente con eso diste lugar a la pieza que está grabada? ¿Cómo fue un poco el proceso? Nos llevó un tiempo porque fue en pandemia y teníamos el Ah, problema con Catril que no nos podíamos juntar. claro. Había Encima. prohibición de juntarse, o sea, la podíamos haber hecho clandestinamente, pero bueno, también había una cosa de que realmente había muchos casos de Sí, COVID era un y también por momento. una cuestión de cuidarnos, no queríamos juntarnos. En un momento pensamos en hacer una versión así a distancia, pero la verdad es que no era el espíritu de la pieza. Pero la pieza tiene una cosa como medio ritual, como bastante ritual. Es muy hermosa la partitura en Sí, sí. sí, Es sí, sí. una caja hecha en un tejido tradicional ahí de Oaxaca. Vos abrís la caja y dentro de la caja tenés unos papeles que son como son unos sobres en realidad, tienen como unos tajos en diferentes ¿cómo se llama? Configuraciones, que también está hecho con un papel hecho de manera tradicional. Y después tiene el tapiz, topiales quiere decir tapiz. Tiene un tapiz que en realidad es una, como si fuese una especie de colchoncito tejido con un junco que lo usaban los indios aborígenes de Oaxaca para dormir. Para dormir, Dormían sí. arriba de eso. Bueno, y Rolando lo que hizo es mandar a tejer todo esto de manera tradicional. Y después ahí adentro, como si fueran unos textos, unas tarjetas con textos que te dicen que tienen diferentes significados, también en un idioma tradicional. Y después hay unas cintas de diferentes colores. Entonces, la cinta significa, hay como un juego de azar en el que vos pones un sobre, yo saco una, elijo, selecciono una de esas tarjetas y se la doy a mi compañero, la meto en uno de los sobres y es para él, para que él reaccione a lo que dice esa tarjeta. Y a su vez, él me da una a mí. Después hay otro sobre en el que se ponen en común, se ponen en el Ah, medio y las dos son para los dos. Y no me acuerdo, hay otras configuraciones más que ahora no me las acuerdo. Y una vez que hiciste como esa tirada, eso te da como resultado cierto camino que tiene que ver con cómo empezar la pieza, cómo recorrerla, cómo terminarla. Y después hay unas cintas que las tenés que enhebrar. Perdón, mientras haces todo este juego que te conté recién, tenés que grabarlo. Ah. Tenés que grabar ese ensayo en el que hablás y discutís de lo que dice y demás. Después tenés que reproducir eso y mientras escuchás eso que grabaste, en silencio, solo escuchando la grabación, hay que enhebrar estas cintas de colores en el tapiz. Y cada una de esas cintas tiene distintos significados, como por ejemplo el sonido más largo, Sí, el eso sonido es lo más que dice. corto, el Sí. sonido más fuerte. Bueno, entonces con todo ese juego terminás obteniendo una partitura. Que nosotros lo que hicimos fue, una vez que hicimos toda la tirada, escribir en un papel, armarnos una partitura Claro. escrita. No sé, Cristian y Santiago que habrán hecho, pero nosotros como que la escribimos y después hicimos la grabación de la pieza. Que es bastante, bastante extraño, porque si vos escuchás la pieza grabada y yo te cuento que el proceso es todo esto, no tiene nada que ver, no sentís una relación entre el No, no. resultado sonoro y todo este camino, porque la pieza suena, y yo creo que en gran parte por culpa de Catriel, por culpa en el buen sentido, ¿no? Por culpa en el buen sentido, tiene como un sonido más
como electrónico, ¿no? Sí, sí, O, sí, sí, sí. de repente se escuchan como pasos, Sí. como cosas alegóricas, incluso un sonido de sintetizador que no tiene nada que ver, que parece, no sé, hasta la banda de sonido de Stranger Things por momentos, ¿no? Muy Sí. raro. Bueno, ese es Catril. Yo toqué con el saxo microtonal y unos pedales y sintetizador. Y si escuchás esa pieza y la que hicieron, por ejemplo, Santiago y Cristian, es completamente diferente, ¿no? Es la misma Sí. partitura, pero la pieza que hicieron ellos sí suena como más orgánica, está, Sí. tiene una relación más directa con lo visual de Con la los pieza. materiales y con los IVA más asociativos, Exactamente. La nuestra es como sí. muy distinta. Y de hecho, cuando se la mandamos a Rolando a ver qué opinaba, ¿viste? Nosotros decíamos, ¿le va a gustar esto a Rolando? Porque a nosotros nos gustaba, pero sabíamos que estábamos pasando un límite. Porque, bueno, nos pasamos, o sea, ¿no? Nos pasamos del límite. No sé si le va a gustar, ¿viste? Y le encantó. A Ah, bueno. Rolando le gustó mucho. Nos costó un tiempo conseguir sello, porque es verdad, es una pieza que es difícil. No sé, a mí no se me ocurriría dónde mandarla. La mandábamos a un sello que editan en cassette también, que es un sello árabe. Oh. Ay, ¿cómo es que se llama? Bueno, no me voy a acordar el nombre, pero editan música experimental muy rara. De repente aparece alguien, hay discos con gente rapeando, Wow. cosas que suenan muy fuertes, ¿no? Ya, Como muy trash, y cosas más experimentales. Bueno, al final ese sello no quiso y terminó saliendo en este sello mexicano, mexicano. que tiene, joder, tiene todo el sentido del mundo, claro. Sí. Y que viste que la edición es muy linda porque está hecha con el Sí, mismo material que el precioso. tapiz, las Sí, puntitas sí, de sí. los cassettes. Súper chulo, sí. Qué bien. Y yo los vi en Pues. fotos, ni siquiera los tengo, porque Ah, no es tiene una edición ninguna. muy chiquitita, viste cómo suelen hacer esos sellos, se hacen ediciones muy chiquititas y Sí, después está el pequeña. disco online. Sí. Qué bueno. Y bueno, por último, el último disco que sacaste en diciembre, has dicho precisamente que era con Hitorri, que es Amplified Resonance, y que bueno, que ya también has comentado que supuso en cierta medida un regreso a. ¿Lo tienes por Este, ahí? lo tengo acá, Ahí está. me llegó hace menos de un mes. Ahí está, efectivamente. tardó en llegar. Joder, es que los envíos internacionales Sí, se llevan su tremendo. tiempo. Sí, porque lo detuvieron en la aduana, no me lo querían A mí, mandar. bueno, a mí me, yo también 50, tuve unos problemas 50 con los. disquitos. Sí, Vos lo de decís, son aduana es tremendo. 50, 50 CDs de. ¿Qué voy a comerciar con esto? Se los regalo a mis amigos y vendo alguno en algún concierto. Pues has dicho que bueno, que también suponía un regreso en cierta medida. Bueno, el saxo microtonal lo tocas, pero también toca un tenor y un soprano, me parece, ¿no? Y hay algo muy, muy característico del disco que te das cuenta al primer, que es que se escucha, o sea, se escuchan las digitaciones, se escucha el como sopla, que algo que en los anteriores trabajos es que no aparece. No, no porque está grabado con Puro soplo. micrófonos. Claro, exactamente. Porque a mí me interesa justamente la resonancia que se produce acá en el Claro. espacio. Entonces amplifico con un amplificador de bajo, Sí, sí, amplificador sí. chiquito de bajo, y se produce como una. Hay como otra dimensión del sonido que se produce por el espacio mismo, por la reverberancia en el Claro, espacio, ¿no? efectivamente. Esas tres piezas que decís. Son tres piezas hechas con exactamente el mismo procedimiento y son improvisadas, 100% Toda, improvisadas, exacto. todas las tres y no tienen ningún tipo de retoque posterior ni nada. Nada, Así como las toqué, Primera toma, vamos, sí, primera para. toma, esas son las grabaciones, eso es algo que no suelo hacer. A Claro. diferencia de la primer pieza del disco, que es una pieza más electroacústica en la que sí hay, pero que también hay un proceso de micrófonos, porque toco con el EWI y con estos instrumentos virtuales, pero la grabación no está hecha directamente internamente dentro del software, sino que uso la computadora como instrumento, la amplifico en un parlante y tomo de ahí el sonido. El mismo proceso que hice con los saxos, lo hice Claro. también con los instrumentos virtuales y de ahí Vale. surge esta pieza, pero esta pieza sí tiene una post-edición. Entiendo. ¿Has trabajado también porque estaba pensando en un disco en concreto, que es un disco de John Butcher, que es con Akio Suzuki, que hizo una especie, creo que era por Escocia, algún sitio de esto, y trabajaba un poco las resonancias del saxo en sitios de piedra, como en una cueva? ¿Alguna vez has trabajado con ese tipo de nunca lo has hecho, ¿no?
Nunca lo hice, sí me interesaría hacerlo en un lugar en el que no sé si algún día lo voy a poder hacer, que es en la provincia de La Rioja. Hay un lugar que se llama el Cañón de Tarampaya. Es una especie del gran, como el Gran Cañón en Sí, Estados sí, 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 Unidos, sí, sí. en el que hay una reverberancia con una latencia muy grande. Eso, Muy exactamente. grande. Vos decís una palabra y a los 2 segundos vuelve. Sí. Es increíble. Y siempre me pareció interesante, pero la verdad es que tenés que pedir, seguramente hay que pedir un Claro, permiso, hay que claro, ver si claro, te claro. dejan, cuando les planteé, yo supongo que generalmente la gente que está a cargo en los municipios o en las gobernaciones de ese tipo de cosas no entienden nada, no ¿A qué tienen un vas? vuelo muy, muy Claro. elevado, por lo tanto cuando yo les quiera explicar esto me van a decir, no, no se Bueno. puede. Así que no sé si algún día lo podría hacer, pero es un lugar en el que estuve. Y de entrada me pareció interesante Sí, sí, para sí. grabar. Es muy Porque no interesante. te, no, Sí, dime, porque dime. no es una reverberancia como la que vos podés encontrar en una iglesia, por ejemplo, Claro. sino que tiene esta latencia tan extraña, ¿no? Es que estuve leyendo hace poco también, porque sabes que, bueno, y de hecho, de manera más o menos reciente, se han hecho muchas grabaciones, pues en eso, como hay una torre que me parece como una torre de estas de combustible que hay, que son como tanques que utilizaban anteriormente para almacenar, y hay gente que ha grabado vientos dentro, ha sido sobre todo más trombones, me parece Sí, la que escuché se han la oído y pieza demás. esa de trombón, esa que Bueno, es hay una que el tiene Stuart Dempster, que creo es en que es el. Colorado, ¿no? Sí, exactamente, era en tanque colorado, efectivamente. Sí, Sí, la y ahí escuché han la grabado pieza. bastante. Hay otro chico que se llama Weston Olenkney o Matty Barbier, o sea, eso han grabado, me parece, prácticamente todo en este sitio. La verdad que el resultado es impresionante porque veis a la reverberancia que tiene la atención. Sí, Suena increíble, ahí igual también, constantemente. también el control del instrumento, ¿no? Hay una Uf, cosa del eso, músico muy. Sí, sí. es increíble ese disco. Y después hay un disco de John Butcher que salió hace poco Ajá. también en Hitor, no sé si es Hitor y Star, en alguno de los de estos sellos, que son del mismo sello en realidad, Claro. que se llama algo de Fabric, no me acuerdo. Es también, es un lugar también como un tubo metálico y es él tocando el saxofón. Ah, interesante, lo voy a Es buscar. increíble el disco, a mí me gusta muchísimo y tiene también algunas cosas de feedback, con alguna mixer o no sé con qué lo hará. Ah, Pero bueno. algunas piezas hechas así con feedback, buscarlo el disco porque es Sí, muy, muy, lo voy muy, a. muy Lo voy a. interesante. Además que, bueno, The Butcher es un animal lo que Es toca. un crack, sí. Es un virtuoso lo que hace él con Sí, el sí, sí, instrumento, es sí. increíble. Sí. Totalmente. Bueno, pues ya me has comentado un poco eso, pues proyectos que tienes en Horizonte, en esta segunda parte de Tras la Sierra con esa otra pieza. Bueno, de conciertos, ¿cómo va la cosa así en un futuro más próximo? Y los conciertos medio que yo en realidad no los busco, yo Ya. soy medio vago en ese sentido, ¿no? O sea, cuando me invitan toco, básicamente es Claro. esa forma de, ¿viste? Ya. Me dicen, che, hay una fecha en tal lado, ¿te gustaría tocar? ¿Viste? Y depende de cómo es la propuesta, Sí, generalmente sí, sí, digo que sí. sí, y ahí toco, ¿viste? Últimamente salieron bastantes conciertos, de hecho en el verano, nosotros todavía estamos terminando el verano, No, ostras. no. Generalmente no hay conciertos durante esa época Ya. y toqué 3 veces en el transcurso del verano, que es un montón. Ah, sí. Uno fue este concierto con los austríacos, con Radu y Klaus y Christian. Después toqué también con Julián Galay, Julián si no Galay, conozco. sí, lo conozco, otro artista, Bueno, sí. hicimos un concierto que me invitó a él. Y después. ¿Qué más fue? Ah, y bueno, después fue el concierto que te conté en este mismo lugar donde organicé yo. La Ah, primera experiencia fue posteriormente era. interesante porque fue Sí. silencioso y después se complicó, ¿viste? Ahí fue con Omar Grandoso y Carolina Risi, un concierto que organizó ella. Son dos músicos argentinos que Sí. no sé si los conoces. Ellos No los no, no conozco, no tienen los conozco. tanta. Claro, no tienen discos editados en sellos afuera, Claro. pero acá en la escena de música experimental argentina son también referentes de la Sí. música experimental hace años. Sí. Hay una chica, la escuché recientemente también, Ángeles Rojas, me parece, también Sí, tiene cosas bastante Ángeles interesantes, vive en sí. Berlín. Ah, pero ella vive en Berlín, no lo sabía, Se fíjate. vive en Berlín. Sí, Es sí, la sí. expareja de Julián Galay. Ah, no lo sabía, Ellos tenía esa juntos. relación. Bueno, y sí. Ella está viviendo allá y Julián también. Pero no, estos músicos que te digo son más locales. Sí, más. Muy interesante lo que hacen. Carolina toca el piano con unas cintas de cassettes, Ah, las sí. pasa por las cuerdas del piano y genera unas sonoridades
Es muy interesante lo que Hostia, qué hace. guapo. Y Omar toca el trombón, toca también el saxo a veces, pero su instrumento principal con el que más toca es el trombón. Y también es un estudioso de la música experimental. Ahora va a sacar un disco sobre la música experimental en Argentina. Es un músico muy interesante también. Qué bien, pues se ve que hay gente, ¿no? Sí. Va a resultar que es verdad, que yo dije que hay Hay mucha. mucha gente, bueno, pero en Europa también hay un montón de Sí, gente. sí, A sí. mí me parece que la diferencia es que los músicos europeos tienen una vidriera más grande, es más, se nota más su trabajo por esta. Y de hecho, si vos me estás contactando a mí es porque yo tengo sellos, discos en sellos que son internacionales, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero acá, por ejemplo, hay mucha, mucha gente que toca música muy, muy interesante y que, nada, por una cosa u otra, no tienen discos editados en Pasa sellos. desapercibido, Y sí. tienen, claro, y pasan más desapercibidos, pero que su música tiene la misma calidad que músicas Sí, que se sí, sí. escuchan, se editan en sellos, ¿no? Yo supongo que en Europa también debe pasar lo mismo, lo que pasa es que tal vez el acceso a editar en un sello es más sencillo. Y no solo eso, ¿sabes? Sino que también ahora simplemente con que tengas Bandcamp, o sea, es que tú puedes subir y ya no depende realmente, o sea, de que, o sea, tú puedes sacar un disco, puedes incluso producirlo también en. Lo que pasa es que, claro, también el alcance Pero no ¿quién lo quizá el mismo. escucha? Ese es el tema. ¿Quién lo Claro. escucha? Porque yo sé, por ejemplo, yo hay discos, este disco nuevo que hice, lo pensé, yo dije, bueno, lo subo a Bandcamp, seguro venderé algunos, o sea, en términos económicos me reditúa, pero en términos de que trascienda esa música, de que la escuche la Ya. mayor cantidad de gente Ya, posible, sí, se entiendo. reduce el abanico, Sí, ¿no? sí, El sí. hecho de que salga en un sello como Starry hace No, que el no, por disco supuesto, sí. tenga como su camino, lo mismo pasa con Edition Claro. Van der Weiser, Sí. o bueno, por Hombre, que son cualquier sello. referentes, tanto Van der Weiser como Starry son Bueno. discográficas de referencia para el que le gusta música experimental, Bueno. pues normalmente las conoce. Sí, Y con Starry a mí me pasa algo muy, muy raro, que yo a Starry le mandé en mi vida solo tres discos y los tres discos se editaron. claro, está, pues. Se ve Cosa que que. no me pasó con otros sellos. Hay sellos a los que mandé discos que no, o sea, sí me gustó, pero no te lo editan, ¿viste? Y Claro. después terminás viendo si sale en otro lado o si de repente queda ahí en un limbo. Claro. Tal vez o lo retomás o lo subís a tu Bandcamp o no se edita, ¿viste? Ya. Pero ha sido De pleno, hecho, ¿no? hay Con. sellos también a los que les he mandado durante años discos y jamás salió ninguno, ¿no? Eso también Claro. pasa. Claro. También, o sea, depende un poco de cómo de cómo te mueves, de la suerte que tengas también un poco, ¿no? Pero 3 de 3 está muy bien, la verdad. Sí, Una que la. eso. Sí, y además, aparte es un sello que a mí me parece de Sí, los es muy más bueno, muy bueno. interesantes. Sí, sí, Porque sí, es sí. muy amplio, es muy abierto, no es como cerrado a una forma de hacer música o a un estilo, sino que es muy amplio. Tiene cosas muy, muy hiper experimentales de alguien raspando dos piedras hasta composiciones, piezas para cuerdas, qué sé yo. Sí, 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 Sé sí. que eso es muy interesante. Totalmente. Bueno, pues quería, para ir ya cerrando un poco nuestra conversación, que la verdad que ha sido fantástica y te agradezco enormemente. Has comentado que además de la actividad musical, también te dedicas a la docencia en una escuela pública y también me consta que también participas de la militancia política con bastante intensidad. Entonces te quería preguntar, en estos tiempos un poco turbulentos que estamos viendo, yo creo que en todo el mundo, pero en ya veo Muy increíble. en concreto en Argentina, pues bueno, por desgracia, he visto que han subido al poder determinadas fuerzas de un carácter no demasiado agradable. Entonces, quería preguntarle sobre tu perspectiva también como músico, como creador, como docente y como ciudadano. Pongamos todas las dimensiones sobre la mesa. ¿Cómo la estás viviendo y bueno, cómo crees que la cosa puede ir evolucionando y sobre todo también cómo te afecta a ti personalmente, ¿no? Bueno, yo milito en una organización peronista que se llama Movimiento Descamisados. Bueno, soy peronista desde hace Ya muchos está. años y yo creo que la única salida que existe en este país es el peronismo. Siempre lo fue y lo sigue siendo. A diferencia de otros países, nosotros podemos dividir la política, por ejemplo, en otros países podés hablar de derecha, de izquierda, de ultraderecha tal vez. En España podés hablar de Sí, esas tres totalmente, dimensiones totalmente. políticas. Bueno, nosotros en Argentina tenemos esas dimensiones y además tenemos el peronismo. Es otra cosa. El peronismo es una fuerza
que entendió desde sus inicios, desde Perón, que una dimensión muy importante de la política es la electoral. O sea, que vos podés tener todas las ideas políticas que quieras, pero si no ganás una elección, no hay manera de llevar a la práctica esas ideas políticas. Y el peronismo comprendió que para que eso ocurra vos necesitas que tu movimiento político, porque el peronismo, más allá de que por supuesto tiene un partido como herramienta electoral, es un movimiento político y social. Social, sí, sí. Lo que el peronismo entendió es que tiene que ser lo más amplio posible para poder captar la mayor cantidad de votos de la población. Por lo tanto, dentro del peronismo vos tenés gente que está más cerca de la derecha que de la izquierda, tenés gente que está más cerca de la izquierda y tenés gente más de centro, ¿no? Y todo ese abanico te permite acceder a una mayor cantidad de sectores de la población en términos electoral, y además te permite, de alguna manera, que la fuerza política se autorregule entre sí, ¿no? Sí. Porque por más que vos tengas un candidato, como por ejemplo Sergio Massa, que fue el candidato que compitió sí, contra Milei en la última elección, que es un candidato más cercano a la derecha que a la izquierda, es un tipo que si hubiese accedido al poder no hubiese podido hacer lo que quisiera, porque está rodeado del movimiento peronista, que hay ciertos límites que están marcados y que hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Y que por supuesto tiene una, a pesar de ser un tipo con una mirada más de derecha en términos empresariales, en términos del poder económico, sí tiene una mirada popular en el sentido de que, a diferencia de gente como Milei, por ejemplo, sí piensa en el otro y sí siente el sufrimiento de alguien al que le estás sacando todo, ¿no? Sí. A diferencia de este gobierno bestial que no le interesa absolutamente nada, ¿no? Que realmente está haciendo un ajuste como nunca se vio en este país y que lo están pudiendo llevar adelante, que gobiernan hace 3 meses, menos de 3 meses, pero parece que hiciera 5 años que están gobernando, porque realmente cómo está afectando a la clase media y por ende a la clase baja es increíble, cómo subió el precio de los combustibles, principalmente de los alimentos, la comida Sí, es sí, sí, sí. carísima, es muy, es realmente muy cara la comida. Y sabemos que cuando pasan estas cosas, se cae la clase media y por ende la clase baja queda prácticamente desaparece, ¿no? Queda muy, muy marginada, porque además sacaron las ayudas sociales. Sí, sí, sí. Yo por suerte vivo en la provincia de Buenos Aires, en la que ganó Axel Kicillof, que es el gobernador, que es peronista y que tiene una mirada súper popular de la política y que está tratando de mantener tanto la ayuda social como el tema del aumento salarial para los empleados públicos, a pesar de que el Estado Nacional está absolutamente en contra de eso, ¿no? Que le recortó fondos que debía enviarle a la provincia, que por ejemplo parte del salario docente era un giro que hacía la nación a las provincias, lo dejó de hacer, que eso es aproximadamente un 10% del salario, y la provincia se está haciendo cargo de eso. O sea, a pesar de la inflación y a pesar de la decadencia económica que hay, la provincia los docentes nos dio aumento los últimos 2 meses. Por lo tanto, en la provincia de Buenos Aires podemos hablar de que estamos como en una especie de limbo, ¿no? Sí. A diferencia de otros lugares. Yo creo que la única manera de revertir esto es que el peronismo se organice como corresponde. En este momento el peronismo está céfalo, porque Cristina Kirchner, que es una de las referentes más importantes, está como un poco apartada, está cumpliendo una función más de tuitera que de tener una acción política activa. Pero que siempre marca un rumbo, que siempre tiene una mirada interesante sobre la política local e internacional. Pero bueno, el tema es encontrar quién va a ser el que tome la batuta, ¿no? Un poco de a poquito se va organizando, empiezan a aparecer algunos nombres, pero todavía no lo veo muy cercano. El tema es hasta dónde el gobierno de Milei va a poder sostener a llegar, el ajuste que está haciendo, ¿no? Hasta dónde la gente lo va a aguantar. Porque realmente sigue ajustando y no hay recomposición salarial. No. Gente que ya se quedó afuera, hay gente que ya directamente no puede pagar un alquiler. Los alquileres están desregulados, había leyes que regulaban los alquileres para que fuesen un cierto porcentaje del salario mínimo.
Y hoy en día el que tiene una propiedad para alquilar la puede alquilar al precio que quiere. Incluso muchas propiedades te piden que pagues el alquiler en dólar, Wow. moneda extranjera, Uf. que para es imposible acceder Sí, a dólares. claro. Es muy difícil. Así que ya te digo, hay mucha gente que ya no está pudiendo alquilar. Empezás a ver nuevamente, hacía años que no se veía un montón de gente otra vez por la calle con carros, levantando cartones, gente durmiendo en la calle. Empezás a ver cómo la Sí, pobreza es una situación. prolifera. Yo lo noto mucho donde trabajo, porque yo trabajo en barrios carenciados del conurbano. Trabajo en una escuela primaria, trabajo en un jardín de infantes y trabajo en unos talleres con chicos de escuela secundaria, de ese nivel de edades, digamos, y lo ves claramente, ¿no? Por ejemplo, la provincia sigue enviando una ayuda que mandan en todas las escuelas durante los últimos años, a partir de la pandemia, se envían todos los meses una caja de alimentos por niño. O sea, la familia que tiene que poner dos nenes en un jardín, le dan, o nenes o nenas, les dan sus cajas de mercadería. Ahora esas cajas de mercadería se achicaron. La provincia sigue haciendo el esfuerzo de enviarlas, pero tuvo que achicar la cantidad de mercadería que manda, que no alcanza absolutamente. Imagínate que te estoy hablando de cinco productos, ¿no? Sí, Un claro. aceite, una harina, fideos y no sé, dos cosas más. O sea, te alcanza para comer 2 días. Así que realmente la situación está muy, muy, muy complicada. El transporte público también se Sí. desreguló, por lo tanto es carísimo viajar. En la provincia de Buenos Aires, perdón que por ahí me estoy alargando, No, no, decime. no, te preocupes. Después lo recortamos en la edición. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, mucha, mucha gente trabaja en capital, tiene que viajar a capital para trabajar, y eso implica, en la mayoría de los casos, tomar tres transportes públicos de ida y tres de Sí, sí, vuelta, sí, 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 sí. dos Increíble. colectivos y el tren. Increíble. Estamos hablando de, en algunos casos, hasta 5 mil pesos diarios de transporte, ¿no? 5 mil pesos diarios, y te estoy hablando de que un salario medio de un empleado es de alrededor de 280 mil pesos, 300 mil pesos. Imagínate lo que es gastar 5 mil por día. En algunos Todos los casos días hay gastos. gente que prácticamente ni le conviene ir a trabajar porque se lo gasta en el transporte. Prácticamente. Así que es realmente una situación muy, muy complicada. Muy complicada. Pero bueno, es lo que hay. Yo la salida, ya te digo, la veo por el lado del peronismo, pero todavía la veo bastante verde, ¿no? Veo que falta organización, también el tema de los gremios, de la CGT, y hubo un paro grande con movilización, que por supuesto fui, y estamos esperando que haya otro, también así masivo. Pero el tema es dónde pegar, cómo golpear, ¿no? O sea, si vos me preguntás a mí, yo creo que tendría que haber un paro por tiempo indeterminado. Movilización, o sea, parar la maquinaria productiva así, de golpe, hasta que no haya soluciones. Pero veo lejana esa posibilidad. No creo que eso suceda. Entonces, para mí tiene que ver con la movilización popular, y están apostando a ver hasta dónde la gente aguanta. Claro, tensando la cuerda hasta que. Tensando y tensando y tensando. Pero estamos bastante acostumbrados nosotros en Ya, Argentina. Lo que pasa es gracias. que tuvimos los tres gobiernos kirchneristas, que fueron el de Néstor Kirchner y los dos de Cristina, en los cuales hubo una recomposición increíble. Se duplicó la clase media, el poder adquisitivo. Yo te estoy hablando de que ahora un sueldo básico es de alrededor de $280, ponele. En ese momento era de 600. Estamos hablando de un nivel de vida completamente diferente. O sea, yo vivía muchísimo mejor. No te, o sea, tenías acceso a créditos blandos. Comprarte un auto no era una cosa imposible, pagar una cuota de un auto 0 kilómetro. No sé, se te rompía la heladera, ibas, ni lo pensabas. Te comprabas otra heladera, la pagabas en cuotas, ni sentías las cuotas. Y ahora no hay crédito. A lo sumo puedes pagar en 2 o 3 cuotas. Y además tenés esta disparidad entre el ingreso y lo que valen las cosas, ¿no? Así que Pero bueno, lo que dice, si ha habido una recomposición previamente, pues después de esto, pues puede que en el futuro también haya otra. Quizá no se vea ahora por no, lo que la. pasa es que lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo, claro, sí.
Lleva tiempo, pero cuando vos tenés un gobierno que aplica las políticas correctas, al poco tiempo Sí, 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 sí. empezás a notarlo, ¿no? Y después, bueno, está esta cosa de la gente en general que pasa en todo el mundo, ¿no? No es solo en Argentina, del electorado, que no sé, que no entendés cómo puede ser que personas de más de 40 años o de más de 30 años todavía sigan criticando a los políticos que realmente hicieron algo por el trabajador, ¿no? Por los Sí. trabajadores. Y lo siguen criticando, y por ejemplo, gente que vive de un salario, que le pisotearon el salario en este momento y que sigue defendiendo la gestión de Sí, Milei, ¿no? sí, sí, Que sí. sigue creyendo que, bueno, que los que estuvieron antes se robaron todo y que entonces este gobierno tiene que aplicar estas políticas duras, pero que esto va a ser durante un periodo de tiempo y que después la cosa va a empezar a crecer. Y no se dan cuenta de que nunca va a crecer, sino que es todo lo contrario, ¿no? De que si esto sigue, el deterioro va a ser cada vez más grande. Y Y ni hablar. tampoco esta, la empatía de pensar que si vos estás mal, pero todavía seguís comiendo, hay gente que ya no come, ¿no? Hay gente que ya no le alcanza para comer y no tiene ayuda social de ningún tipo. Hay enfermos de cáncer a los que ya no les dan los medicamentos y no pueden pagarse Totalmente. los tratamientos, por lo Eso. tanto, se van a morir, ¿entendés? Y, o Eso. sea, no es que hay tiempo para esperar, que vos decís, bueno, podemos esperar un tiempo hasta. No, no, o sea, hay cosas que ya hay que solucionarlas. Hay gente que no puede esperar. Pero bueno, así están las cosas. En fin, espero francamente que las cosas, bueno, vayan encauzándose y lo de siempre, hay que mantenerse ahí dando la batalla en la brecha y poco más se puede hacer. Poco más se Hay que puede hacer. seguir día tras día, pues intentar seguir sobreviviendo y creando y haciendo música lo que podamos para seguir vivos, que al fin y al Tal cabo es cual. Es lo único que se puede hacer. de lo que se No, trata. y la militancia política también es importante en términos de tratar Sí, de sí. empezar a revertir, ¿no? Esta forma de razonar. Esto de Sí, que ensuciaron tanto a la política que ya la gente dice, no, los políticos son todos corruptos. No, es mentira. O sea, hay corrupción en la política como la hay entre los músicos, como oh, la hay entre los docentes y entre los verduleros, ¿no? No tiene nada que ver a qué te dediques. Hay seres humanos corruptos y siempre los hubo. Y esto los hay en cualquier ámbito de las relaciones humanas, ¿no? No, no tiene que ver con algo específico. muy bien, Sergio, pues no te robo más de tu tiempo. La verdad que ha sido una conversación absolutamente maravillosa. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, seguiremos tu trayectoria tan cerca como la hemos seguido hasta ahora y esperando tus próximos pasos. ¿De acuerdo? Bueno, te agradezco muchísimo, la verdad que muy interesante la charla, las preguntas y es un honor que hayas pensado en mí como para la entrevista. El honor ha sido mío. Un fuerte abrazo y Fuerte nada, que abrazo. todo vaya bien. Hasta luego. Igualmente, nos vemos. Chau, Adiós, chau. adiós.